Compañeros, muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por irse conectando. Vamos a iniciar en breve, ¿sale? Muy bien, en breve estaremos iniciando nuestra sesión del día de hoy. Mientras se van conectando, yo voy a abrir mi lista de asistencia. Voy a ir abriendo mi presentación y pues ya listos para iniciar, ¿sale? Ok, pues los voy saludando mientras se conectan. Muchísimas gracias. Los saludo Cristian, Daniela, Jail, Brisby, Aranza, Joana, Gael, María Fernanda, Noé, Emily Carolina, Ángel Alonso, Manuel, Ingrid Jacqueline, Marcos Martín, Abigail y Emir, que ya están conectados. Por supuesto que los saludo con muchísimo, muchísimo gusto, ¿sale? También de igual manera a Alejandro, que se va conectando, los saludo, a Ian y a todos los que están por aquí presente, con muchísimo, muchísimo gusto, les saludo, ¿ok? Muy bien, perfecto. Entonces, estamos por realizar el pase de asistencia. Son 12:44, entonces ya falta poquito. Ya vi que llegó también Abigail, Marcos Martín, y pues bueno, cada vez vamos avanzando más, ¿ok? Bien. El día de hoy estamos a, ¿qué? 15 de diciembre, compañeros, 15 de diciembre. No sé, compañeros, pero le quiero comentar que a partir de hoy faltan solamente 15 días para que se termine el año, ¿sí? Faltan 15 días para que se termine el año. Y más importante aún, o quizá también más relevante, o quizá también de alguna manera más esperado, faltan solamente cuatro días, compañeros, para que inicien las vacaciones. Sí, compañeros, estamos a solamente 4 días. Y usted dice, ya la verdad estoy un poquito cansado, ya la verdad necesito como que un descanso. Por supuesto que en 4 días, compañeros, 4 días tendrá su merecido descanso, ¿sale? Nos falta poquito, ¿ok? Muy bien, entonces paso lista, compañeros. Por favor, cuando usted escuche su nombre, diga presente, encienda su micrófono y diga presente o manifiéstese de alguna manera, ¿sale? 15 de diciembre del 2020 y como dije, pues estamos a solamente 15 días de que se acabe el año. ¡Wow! No me la creo que pase tan rápido el tiempo. A ver, déjenme aquí configurar. Listo. Sale. Pues entonces paso lista, compañeros, ¿ok? Ya son 12:46, entonces ya es buena hora para pasar lista. Ok, Abigail Labrada. Presente. Gracias. Noé Mael. Presente. Gracias. María Fernanda. Presente. Gracias. Linda Samantha. Linda Samantha creo que no está. Ok, bueno, ya si ahorita asiste, le ponemos su punto aquí de asistencia. Ok, Yatsir Estefanía.
Presente, profesor. Muchas gracias. Carol Joseph. Presente. Gracias. Ian Emiliano. Sí lo veo. Sí, presente, maestro. Presente, aquí estoy. Gracias, compañero. Gracias. Valerie Jocelyn. Valerie Jocelyn, ¿no está? Ok, me parece que no está. Ok. Bris Villaret. Presente. Gracias. Aranza Iniesta. Presente. Gracias, Aranza. Ingrid Jacqueline. Presente. Gracias. Ángel Alonso. Presente. Muchas gracias. Emily Carolina. Presente. Gracias. Cristian Axel. Presente, maestro. Gracias. Jail Sinaí. Presente. Muchas gracias. Juan Carlos Medina. Juan Carlos Medina, me parece que no está. Daniela Isabel. Tampoco, ok. Sandra Damaris. Sandra Damaris no está. Vale. Ok. Omar Adrián. Tampoco. Omar Adrián. Osvaldo Manuel. Presente, profe. Muchas gracias. Corny Madiam. Presente. Gracias. Axel Emiliano. No lo veo. Valeria Salinas. Valeria Salinas, creo que no está. Ok. Marcos Martín. Presente. Gracias, sí lo veo. Emir Vega. Presente. Muchas gracias. Daniela Rocha. Daniela Rocha, sí la vi al principio, pero ya ahorita ya no la veo. Bueno, a ver si ahorita se conecta. Ok, Joana Regina. Presente, profe, es que no podía prender el micrófono. Ah, ok, perdón, sí, había dicho que sí la veía. Gracias, disculpe. Joana Regina. Presente. Sí la veo, muchas gracias. Alejandro Emanuel. También lo vi. ¿Qué es, maestro? Gracias, ya lo vi, no sé si tenga detalle con su computadora, pero bueno, lo vi. Gracias, muy bien, perfecto. Entonces, confirmando rápidamente, no contamos con la presencia de Linda Samantha, no contamos con la presencia de Valerie Jocelyn, por ahí nos falta también Juan Carlos Medina, Daniela Isabel, Sandra Damaris, Omar Adrián, Axel Emiliano y Valeria Salinas, ¿cierto? ¿Alguien está de los que mencioné? Voy a mandar la lista. Nadie. Ok, bueno, perfecto. Entonces, mando la lista de asistencia. Mando la lista de asistencia. Permítanme, compañeros. Ya vi que va llegando Sandra. Sandra Damaris, le pongo su asistencia también. Perdón, profe. Es que se me fue la hora. No se preocupe. Ya está su asistencia. Gracias, profe. Sí, no hay de qué. A ver. Ok, déjame tomarle foto a mi archivo de Excel. Listo, compañeros. Muy bien, entonces, pues vamos a comenzar, sale, vamos a comenzar por ahí. Les agradezco nuevamente a todos los que
pues se conectan aquí como de costumbre. Estamos en nuestra clase, ¿sale? Muy bien. Ah, híjole, ya vi también que llegó Linda y Valeria. Bueno. Ahorita entonces, ahorita comento que se integraron después, ¿sale? Compañeros, bueno, pues vamos a comenzar entonces. Por ahí la clase pasada, o más bien dicho, estos días hemos estado trabajando en cuanto a las ecuaciones. Y esta semana, pues vamos a finalizar con ese tema para prepararnos para nuestro examen, ¿sale? No sé, compañero, usted quizá ya lo notó con los demás profesores o quizá no lo ha notado, pero le quiero hacer el comentario. Esta semana nosotros también estaremos trabajando desde casa por indicaciones institucionales. Entonces, pues me verá aquí conectado desde mi hogar. Así como usted, compañero, pues yo también tengo una familia. Entonces, si de repente por ahí escucha un grito de una niña, no se vaya a espantar, compañeros. Es pues ahí una pequeña interrupción. No vaya a pensar que es un espíritu o algo por el estilo. No, es por acá. Es la chillona de Alisa, ¿sale? Muy bien. Y luego también viene por aquí de repente aquí a saludarlos, ¿vale? Pero bueno, también pues es parte de nuestras sesiones de esta semana. Compañeros, le voy a pedir, por favor, si me ayuda, a ver si me ayuda, por favor, a ver, ¿quién? Aranza, compañera Aranza, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra usted? Buenas tardes, maestro, ¿bien y usted? Qué bueno, me da gusto saber que se encuentra bien, y yo de la misma manera, pues con mucho gusto saludándolos. Aranza, ¿me puede decir, por favor, qué fue lo que vimos la clase anterior? Lo de las ecuaciones de primer grado. Okay. Con paréntesis. Ok, perfecto, muy bien. Teníamos una tarea por ahí, ¿verdad? Entonces, pues vamos a hacer la revisión de esa tarea, ¿ok? Entonces tendremos una clase breve el día de hoy. Ya usted se estará evaluando con su respectivo color, pluma de color, marcatextos, plumón, ¿sale? Muy bien, abro un archivo de Paint y entonces me voy a apoyar con algunos de ustedes para que me vayan ayudando a resolver esto, ¿sale? Me gustaría apoyarme, a ver si me puede decir, por favor, ¿quién tenemos por acá? Gracias, compañera Aranza, por cierto. Al compañero Ian Emiliano, ayúdeme, por favor, dígame cuál es el primer ejercicio. A ver si me escucha, porque luego Ian se nos pierde. No sé si... Ajá. Ah, ya vi. Ok. Ian, ayúdeme con el primer ejercicio, por favor. A ver, permítame tantito, déjelo, busco. Ok, claro. Ni su libreta tiene ahí a la mano, ¿verdad, Ian? No, sí, nada más de que busque la hoja. Ah, ok, perfecto. Lo tiene todo revuelto, ¿verdad? ¿3x más 7 igual a 7, 8? ¿Cómo 3x más 7 igual a 7, 8? Es que ese es el primero que tengo. A ver, ok. Entonces, 3x más 7 igual a 3x más 7. No, maestro, lo escribí mal, ya vi. A ver, lo escucho. No, lo escribí mal. Ya me lo va a pasar ahorita una compañera. ¿Sí? Ah, ok, vale. Muy bien. Salud. Sale, Ian, lo esperamos, Ian. Sí, ya voy. Es el de 5x igual a 17. 5x igual a 17, así nada más. Menos 2. 5x igual a 17 menos 2.
No, maestro. No, maestro. Okay. No, 5X menos 17. Ok, perfecto. Por ahí le encargo que tenga más orden en sus cosas, ¿vale? Porque... Sí, maestro, disculpe, es que lo tengo. Sí, maestro. Vale. Lo voy a ordenar. Se lo encargo mucho, ¿ok? Muy bien. Sí, sí, sí. Me apoyo con otra persona. Ayúdeme, por favor. Abigail, ayúdeme usted, por favor, con la ecuación número 1, ¿vale? Sí, profe. Gracias. Es 5X. Ajá. Es menos 17 igual a menos 2. 5X menos 17 es igual a menos 2. Ok, perfecto, muy bien. Gracias, compañera. Entonces, váyame ayudando, Abigail, váyame ayudando, ¿vale? Con el procedimiento. ¿Qué sería lo que primero que tendríamos que hacer, Abigail? ¿Qué tendríamos que despejar primero? Abigail, no sé si perdimos a Abigail. Ah, ok. Perdón, maestra, es que no podía prender mi micrófono. No se preocupe. ¿Cuál tendríamos que despejar primero, Abigail? ¿El 5? No. No, tendríamos que despejar primero el 17, ¿sale? Entonces, aquí tenemos este menos 2, ahí lo dejo, y este menos 17 que está restando pasaría sumando, ¿cierto? Sale, perfecto. Abigail, le pregunto, ¿cuánto me daría el resultado de esa operación que es menos 2 más 17? Recuerde que signos diferentes se restan, ¿sale? ¿Cuánto nos daría? Signos diferentes se restan, signos iguales se suman. 15. Le pregunto, ¿su resultado sería positivo o negativo, Abigail? ¿Negativo? No, es positivo porque recuerde que se coloca siempre el signo del mayor, ¿sale? Entonces... aquí tendríamos que nuestro resultado sería 15 positivo, ¿ok? Y luego este 15 lo voy a dividirlo entre 5. ¿Por qué lo dividí entre 5? Ah, ok, bueno, porque este número que está multiplicando pasa dividiendo, ¿sale? Entonces, después de esto, pues ya solamente tengo que realizar la última operación. 15 entre 5 me daría un resultado de 3, ¿sale? Y este sería mi resultado final. X igual a 3, ¿ok? Muy bien, entonces le ponemos palomita y les pregunto si me quedó o no me quedó. Bueno, más bien dicho que ustedes me digan. Sí le quedó. Sí me quedó. Gracias, Aranza. Gracias, María Fernanda. Sale, muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda con este ejercicio, compañeros? Lo único que creo que cabe resaltar, pues es que hay que tener mucho cuidado con los signos, ¿sale? Hay que tener cuidado con los signos, sobre todo en esta sección de aquí. En esta sección de aquí, porque pudiera ser que nos confundiéramos y podríamos decir menos por más menos, pero esto no es menos por más. Esto es suma y resta, o sea, signos iguales y signos diferentes, ¿sale? Muy bien, gracias. Me voy con la número 2 y entonces le voy a pedir, por favor, a Carol, que me ayude con la número 2, ¿ok? ¿Me puede decir cuál es la ecuación número 2, por favor, Carol? A ver si me escucha por ahí. Yo le digo. Gracias. Usted ayúdeme entonces, usted, por favor, Manuel. Ayúdeme con la número 2. 7X. Ajá. Menos 8. 7X menos 8, ok. Igual a X más 52. Igual a X más 52. Sale. Perfecto, muy bien. Perdón, compañero, sí, demoro un poquito en escribir, ¿eh? Lo que pasa es que la computadora de aquí de mi casa, la verdad es que el mouse, como que para escribir en Paint, no me acomodo muy bien. Allá cuando estaba en la escuela, sí, era un poquito más hábil con ese mouse, pero en este de aquí, no sé si voy a tener que cambiar de mouse o algo. Y también si lo intento con el mousepad, tampoco me queda muy bien, compañeros. Pero bueno, les pediré disculpas anticipadas. Gracias, Manuel. Primero, ¿qué es lo que tendremos que hacer, Manuel? Pasar el 8. Ok, pasamos el 8. Sale a acomodar letras con letras y números con números. Entonces, aquí quedaría 7X. ¿Qué más seguiría?
Igual. A ver, ok, también, ¿lo podemos hacer paso a pasito o ahorrarnos? Ok, muy guay. Muy bien, ¿igual qué más? Se pondría el 8 más 52. Ok. Sería menos. Ok, bueno, muy bien. Vamos a corregir un pequeño detalle, ¿sale? Aquí me conviene a mí pasar de una vez la X de este lado, ¿sale? Me conviene pasar la X de una vez de este lado con su signo contrario, que sería menos X, ¿vale? Muy bien, y luego aquí este 52 no le voy a mover nada, así lo dejo porque ya está del otro lado, del lado de los malos, y este 8 sí lo voy a cambiar de signo y sí lo voy a mover del otro lado de la igualdad, ¿ok? Entonces quedaría 52 más 8, ¿sale? Muy bien, compañero Manuel, hasta aquí vamos bien. Dígame, por favor, después de esto, ¿qué tendría que hacer? Se suma, ¿no? Se simplifica, resta en todo caso, ¿vale? Entonces, compañero Manuel, 7x menos x, ¿cuánto me daría? 7x menos x, pues, ¿la x vale 1 o 2? La x vale 1. 6x. 6x, exacto, positivo, porque el número 7 es mayor. ¿Y 52 más 8 cuánto me daría? 60, tiene razón. 52 más 8 me da 60, ¿ok? Después de esto, tengo que pasar el número 6 que está multiplicando, pasa dividiendo, entonces aquí quedaría que x es igual a 60, entre 6, ¿vale? 60 entre 6, y cuando está multiplicando, pasa dividiendo, ¿ok? Compañero Manuel, ¿cuánto me daría este resultado de 60 entre 6? 30. No. 10, exactamente. Mi resultado aquí sería 10, positivo porque tengo que colocar el signo del número mayor. Más bien dicho, aquí porque más por más es más, ¿ok? Entonces, el resultado de la número 2 sería x igual a 10. Gracias a este compañero Manuel. Le pongo por acá su punto de participación y le agradezco muchísimo la ayuda, ¿vale? Muy bien. Compañeros, este número 2, ¿a ustedes sí les quedó o no les quedó? Sí. Gracias. Muchas gracias, Ángel, por responder. Sale y vámonos con la número 3, ¿ok? Vámonos con la número 3. Ahí usted vaya evaluándose. Vámonos con la número 3, ¿ok? Y le voy a pedir si me puede ayudar al compañero Alejandro Emanuel. Ayúdeme con la número 3, por favor, ¿sale? Sí, profesor. Gracias, Alejandro. Es 3x. Ajá. Más 3. ¿Más cuánto, perdón? Más 3. Ok, 3x más 3, ajá. Paréntesis, ok. 32x. 32x, okay. Menos 2x. No, no es 32x, es 32 nada más. 32, ok, 32 menos 2x. Ajá, ¿qué más? Igual a 57. Sale, igual a 57, ¿vale? Muy bien. Gracias, compañero Alejandro. ¿Usted le puso entonces X después del 32? Sí. Vale, no se preocupe. Tendríamos ahí entonces algún error, ¿sale? No se preocupe. Ahorita vamos a ir resolviéndola y estaríamos viendo cuál sería el resultado. Gracias de todos modos, compañero Alejandro. Se lo agradezco mucho. Ok, gracias. Me voy entonces a resolver esta operación, ¿ok? Tomando en cuenta que este número 3, va a multiplicar a lo que está en el paréntesis. Entonces, multiplica esto de aquí y multiplica a esto de aquí, ¿sale? Muy bien, entonces, ese 3x no le muevo nada, así se queda. Luego tendría más por más, o sea, el más del 3 por el más del 32. El 32, aunque no tiene signo, es positivo. Más por más me da más y 3 por 32 me daría 96, ¿ok? Muy bien, y luego ese mismo 3 multiplica al menos 2x,
y tendría que más por menos me da menos, y 3 por 2x sería 6x. 3 por 2x me da 6x, ¿ok? Y esto es igual a 57, ¿sale? Y a lo mejor usted podrá decir, oye, maestro, ¿y dónde quedó este 3? Este 3 que estoy marcando con color naranja, ¿dónde quedó este 3? Ah, bueno, ese 3 ya desapareció porque multiplicó a los dos números que están en el paréntesis, ¿sale? Muy bien. Después acomodo letras y números, y de aquí tendría 3x, ¿ok? Aquí tendría 3x y en el otro menos 6x. Si se da cuenta, ese 6x no le estoy cambiando el signo, porque ya está del lado izquierdo, ¿sale? Ya está del lado izquierdo, ¿ok? Luego me voy a poner igual a 57, a ver otra vez porque este número está muy feo, ajá. Ay, no, compañeros, de verdad que no me acomodo. Igual a 57, ajá, y el que sí voy a cambiar de signo es este 96, que está sumando, pasa restando, entonces quedaría menos 96. Ojo con los signos, ¿ok? Muy bien, y entonces voy a seguir resolviendo esto, 3x menos 6x me da menos 3x. ¿Ok? Signos diferentes se restan, se coloca el signo del mayor. Aquí en este caso el número 6 es mayor que el 3, por eso 6 menos 3 me da 3 y coloco el signo del número 6, ¿ok? Y luego me voy a hacer esta operación, la voy a realizar con mi calculadora porque no me quiero equivocar, ¿ok? De la misma manera, signos diferentes se restan, entonces 96 menos 57 me daría... Oh, okay. 39, menos 39. Exacto. Tiene razón. Aquí sería menos 39, ¿sale? Muy bien, menos 39. Después de esto, realizo mi despeje. X es igual a menos 39, ajá, sobre menos 3. Acuérdense que cuando dijimos que cuando pasaba dividiendo, se iba con todo y su signo, ¿sale? Muy bien, se iba con todo su signo. Y aquí tengo entonces que 39 entre 3 me da 13, ¿sale? Y luego tengo que menos por menos me da más. Entonces mi resultado sería más 13 o simplemente 13 porque ya sé que un número, si no le pongo signo, automáticamente es positivo, ¿sale? No sé si alguien tenga alguna duda en esta operación, en esta ecuación o en esta sección de alguna parte del problema. ¿Dudas, compañeros? ¿Aclaro dudas? Nadie, todo bien. Perfecto, muy bien. Entonces, vámonos con la número 4. Yo le ayudo, maestro. Primero. Ajá, compañero Ángel, ayúdeme, por favor, con la número 4, ¿vale? Es 3x. 3x, ok. Más 2. Ajá, más 2. Menos. Menos. Entre paréntesis, 4x. Ajá, 4x. Menos 1. Menos 1. Menos 9x. Ajá, menos 1. A ver, permítame, ¿por qué se parece paréntesis? Menos 1. ¿Cierro paréntesis? No, menos 9x. ¿Aquí igual, menos 9x, así? Sí. Ajá, está difícil esto. Ahora sí ya se encierra el paréntesis. Ok. Es igual. Ajá. A 6x menos 1. A 6x menos 1. ¿Así? Sí. Sale, perfecto. Está un poquito complicada. Entonces, esperemos que nos haya quedado bien. Sale, aquí el detalle que tengo es que este signo multiplica lo que está en el paréntesis. El número 2 no lo multiplica, pero el signo sí. Y ese es el primer paso que vamos a hacer. Compañero Ángel, ¿me puede ir diciendo cómo nos quedó esta? Sería, entonces, 3x más 2. Exacto. Muy bien. Menos 4x. Menos 4x porque menos por más me da menos, ¿ok? Más 1. Más 1, exacto, porque menos por menos me da más, correcto. Más 9x. Más 9x, menos por menos otra vez es más, perfecto, muy bien. Igual a 6x menos 1. Igual a 6x. Igual a 6x menos 1. Menos 1. A ver, ok, 6x, ajá, menos 1. Discúlpeme, compañero, de verdad discúlpeme por la letra, pero
De repente ya me empieza a doler el brazo de estar manipulando aquí con el mouse, voy a tener que hacer algo al respecto, y con el touchpad, pues también de plano no funciona. Pero bueno, seguimos. Letras de un lado y números del otro lado, ¿me puede decir por favor cómo va quedando, compañero? Sería 3X. Ok, 3X, muy bien. Menos 4X. 3X, menos 4X. Más 9X. Ok, más 9X, ajá, perfecto. Menos 6X. Ajá, a esos nunca les cambiamos el signo porque ya estaban del lado de la igualdad. Oh, permítanme, a ver, déjenme ver si poniéndolo aquí funciona un poco mejor. Más 9X, ajá. Menos 6X, y este sí lo cambié de signo, pasa negativo, ¿sale? Pasa negativo porque estaba en positivo. Perfecto, muy bien. Y entonces esto sería igual a, ¿qué? Menos 1. Menos 1, ajá. Menos 1. Menos 1 otra vez, ajá. Es este de aquí que estoy marcando con color morado, muy bien. Y menos 2. Menos 2, exacto. Es este también que estoy marcando con color morado. Estaba sumando, pasó restando. Entonces aquí sería menos 2. Ok, perfecto, muy bien. ¿Qué seguiría después de esto, compañero? Pues... restamos las X, por decirlo así. Ok. Y sumamos del otro lado, ¿no? Por decirlo así. Perfecto, muy bien. ¿Cómo nos quedaría? Que sería 2X. 2X. ¿2 o 12? 2. 2, ok. 2X, ¿así? Sí, igual a menos 4. Igual a menos 4. Ok, perfecto. Tiene razón. Les voy a explicar, compañeros, por si alguien se perdió ahí. Fíjense bien lo que realizamos. Sumamos todos los positivos. Esto ya lo hemos hecho. Sumamos los positivos. 3 más 9 me da 12. Y luego lo resté con los negativos. Sumé todos los negativos. 4 más 6 me da 10. Entonces, 12 menos 10 me daría este 2X que tengo aquí. ¿Vale? Muy bien. Y bueno, signos iguales se suman y se coloca el signo del mayor. Menos 1 me da menos 2. Y menos 2 me da menos 4. Perfecto, compañero. Hasta ahí vamos. Súper, súper bien. Ok, ¿qué seguiría después? De ahí despejaríamos X, que sería X es igual a menos 4 entre 2. Ok, X es igual a menos 4, ajá, entre 2. ¿Sale? Menos 4 entre 2. ¿Y cuál sería el resultado final de eso? X es igual a menos 2. Perfecto, perfecto. Tiene toda la razón. Este ejercicio efectivamente está correcto, X es igual a menos 2, menos por más me da menos, y 4 entre 2 me da 2, sale palomita, ese compañero Ángel, ¿cuántos ejercicios dejamos la clase anterior? Nada más 4. 4, eso fue el último, ¿verdad? Sí. Muy bien, perfecto, compañeros, entonces quiero preguntar si hay alguna duda en alguna sección de este ejercicio, que era el que estaba un poquito más complicado. ¿Dudas, compañeros? No, maestro. Gracias por responder. Perfecto, muy bien. Pues no, entonces, profe. Gracias, le agradezco por responder, compañera María Fernanda. Vamos a evaluarnos, ¿sale? Vamos a evaluarnos. Fíjese bien cómo nos vamos a evaluar el día de hoy, ¿ok? Le vamos a poner aquí, a ver, aquí en esta sección, le voy a poner con color azul, sí, porque con color azul me estaba evaluando. 4 aciertos. A ver, voy a tener que quitar esto. Vamos a tener que hacerlo con el mouse, compañeros, ¿eh? Porque de plano no veo 4. Ah, no, le vamos a poner, ajá, sí, 4 aciertos. Y ya con eso estaríamos terminando por el día de hoy, ¿ok? Muy bien, 4 aciertos, ¿ok? Ajá. Y le ponemos, así fíjese bien cómo le va a poner, ¿eh? Fíjese bien. Ah, yo creo que mejor voy a utilizar el de las letras. Le va a poner tela, ajá, dino rifaste. ¿Sale? Así le va a poner, compañeros, tela dino rifaste. Y fíjense bien cómo vamos a dibujar, ¿eh? Fíjense bien. También eso, también por ahí en su apunte. Fíjense bien, vamos a dibujar un dinosaurio, es así, y luego tiene como que su lomo, ¿no? Y luego de aquí, pues va así con sus patas, ¿no? Tienen las patas muy grandes, compañeros, los brontosaurios se llaman así. Ok, a ver, permítanme, ajá.
Y luego, ay, a ver. Tome en cuenta que me estoy esforzando, ¿eh, compañero? No, está muy delgada esta pata. Así. Así, un poco más gruesa. ¿Sale? Y luego tienen su panza. Ajá, tienen su panza, claro que sí. Y luego otra vez tienen patas gruesas. ¡Ah! Ya me estaba quedando bien. Y luego aquí. Ajá. Más o menos con peros. Y luego, por último, pues, a ver, vamos a hacer esto un poco más grande para ponerle su colita. Ahí está. Ahí está. Ay, así, más o menos, compañeros, más o menos. Tomen en cuenta que, de verdad que es complicado escribir así. Es complicado. Ahí en la de la escuela me acomodaba un poco más. Me acomodaba un poco más. ¿Sale? Muy bien, vamos a ponerle un ojito. Y pues, compañeros, eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco muchísimo su amable atención. Nos vemos la siguiente clase. Y pues bueno, seguimos avanzando, ¿sale? Ahí está. Lo voy a poner aquí en una jaula. Miren, vean nada más. Está enjaulado mi dinosaurio para que no cause estragos, ¿sale? Compañeros, cuídense mucho. Nos vemos, que tengan una súper excelente tarde. Y hasta la siguiente. Igual, profe. Hasta luego, maestro. Bye, bye. Nos vemos, profe. Bye, maestro. Hasta luego. Bye, cuídense. Nos vemos.